vida, muy bien. Mira lo delgada que era antes de que Nehir llegara a este mundo. Qué bueno que la guardé, te ves hermosa. Bien, escucha con atención. Mira, cuando te bajes del metro, toma este autobús y busca esta dirección. ¿Crees que podrás hallarla? Por supuesto que puedo. ¿Llevas mis pantalones de ejercicio? Sí, aquí los tengo. Si te preguntan si te gusta cocinar o planchar, tú dices por supuesto. Amor, ¿Mm? ¿Has visto mi teléfono? Está por allá cargándose, querido. Ah, también lleva esto. Hoy no la voy a necesitar. ¿Qué es? Se llama tarjeta de Estambul. Cada vez que uses el transporte público, verás una pequeña caja. Pasas esto por ahí y escucharás un pip, pip. Y eso es todo. Está bien. Pon esto en tu cartera. No, no es necesario. ¿Cómo que no es necesario? No estás en Bozulluk, estás en Estambul. Debes llevar dinero aunque no lo necesites. Si te pasa algo malo, no le pidas ayuda a nadie. Me llamas enseguida, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Que tengas un gran día, amiga. Gracias. Querida, nos estamos atrasando, vamos. Déjame tomar mi bolso. Vamos, pequeña. Disculpe, ¿puedo bajarme aquí, por favor? Quiero bajarme, estoy en el autobús equivocado, por favor. No tengo que cruzar el Bósforo, déjeme bajar, quiero bajar. ¿No estamos cruzando el Bósforo? Este es el Cuerno de Oro, no es el Bósforo. Aún estamos en el lado europeo. Después a los nuevos en Estambul. ¿Aún no has terminado? Casi termino. Solo tengo que guardar todo esto. Y cuando limpie los paños de limpieza, estará todo listo. Pero todavía no planchas. No sabía que tenía que hacerlo. No me digas. Como sea, eres muy lenta para terminar todo a tiempo. Pero si quedo conforme con la limpieza, la próxima vez tendrás que planchar. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Veo que tampoco limpiaste estas ventanas. No, sí lo hice. ¿Estás segura? Aún hay manchas arriba. Mira. ¿Dónde está? Observa bien, ¿no ves esas manchas? No pude llegar hasta ahí arriba. ¿Debiste subirte a la ventana para llegar? No puedo llegar tan alto, señora. ¿Y cómo la otra chica podía hacerlo? ¿Tu vida es más valiosa que la de ella? Si no limpias bien esa ventana, no te pagaré. Vamos. Muy bien. No con ese paño. Busca uno limpio. Con ese. La parte del medio. Esa parte no. No ves las manchas. ¡Vamos! Esfuérzate un poco, niña. No llego tan lejos. Solo sujétate bien. De acuerdo. Limpia ya. ¿No puedes hacerlo? Hacerlo, lo siento. Bueno, déjalo así. Olvídalo. Si lo desea, no tiene que pagarme por la ventana. Yo no puedo subirme a limpiar. Solo déjalo. Primero voy a guardar esto. Déjalo. Olvídalo. Aquí tienes. Pero Yildiz dijo que eran 150. Pero no terminaste tu trabajo. Tuve que ver lo del seguro social por nada. Tómalo y vete. Al menos deme la mitad. Limpié todas las alfombras y los sofás. También fregué el baño. Necesito más, por favor. Ya deja de rogar. Eso es algo que detesto. Aquí tienes. Tómalo. Las chicas como tú no saben nada de trabajar duro, pero son expertas para suplicar. Vas a tomarlo. ¿Me está dando una limosna?
No lo quiero. No voy a aceptar su lástima. ¿Y crees que eso me importa? Largo. Vete. Hablaré con Gildis. Le diré que nunca más te vuelva a dar trabajo.